¿Qué tal? Buenas tardes a todos los que se van sumando, a los que se van conectando para participar de la Santa Misa en este miércoles de la octava de Pascua, la liturgia. Ya lo habrán escuchado ustedes varias veces. Prevé que la fiesta de la Pascua, el Domingo de Resurrección, es una fiesta tan grande que no basta un solo día y por eso prolongamos en lo que se llama la octava, 8 días. Hasta el domingo que viene incluido, la misma solemnidad, la misma fiesta, el mismo entusiasmo, la alegría de Jesús resucitado. Por supuesto que este año nos toma, bueno, con esta situación que estamos pasando con toda la humanidad, con todos los que rezamos y tanta gente de buena voluntad, obviamente, y es la primera intención que tenemos. Les agradezco, les felicito a todos los que van haciendo llegar sus intenciones. Ahí estoy viendo también a todos los que se suman, por supuesto. Algunos ya las han escrito más temprano. Rosario Mariotti, que me pedía rezar hoy, especialmente por Alfredo, María Mercedes y Esteban Cornejo, por Dolores y Hugo Mariotti, Cecilia Patrón y Nicolás Jovanovic. Y vamos a poner también, especialmente hoy, la intención. El Papa Francisco esta mañana pedía que rezáramos a partir del Evangelio que vamos a escuchar. Y el tema de los discípulos de Emaús, su soledad y su tristeza, y rezar especialmente por los mayores, por los ancianos o por las personas en general que están solas y que le están pasando mal, por las hermanas carmelitas y la familia de todos, me parece muy bien. Bueno, ahí estamos pidiendo por la salud de mi amigo, gracias Claudio por recordármelo, por supuesto, que han pospuesto para mañana la operación de nuestro amigo el chino Teruel, así que para que vaya todo bien para él, para toda su familia. A los que van anotando las intenciones, se los voy a reiterar después en algún momento, las han anotado también en otros medios, en el muro de Facebook de la parroquia San Lorenzo Mártir, en mi muro personal, o me las hacen llegar a veces por mensajes. Cuando estemos para empezar la misa, me han sugerido que anule la opción de los comentarios, o sea, de agregar intenciones, o de sumarle los deditos, el corazoncito, las manitos rezando, que lo hacemos obviamente, y yo también, si estuviera al otro lado, capaz que también lo haría. Ahí veo justamente que largan un corazón al aire, me parece muy bien. Pero algunas personas me pedían que durante la misa lo suspendiéramos para no distraernos de lo que es propiamente, ¿no? La liturgia de la palabra, las lecturas. Hoy vamos a continuar leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. De paso, los que ya tienen el hábito de tener la Biblia a mano, ahí cerca de su altarcito familiar, pueden ir buscando el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, del 1 al 10. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 10. Después del Evangelio, vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Justamente ya les aludía el relato de los discípulos de Emaús. Y justamente a partir de este relato de los discípulos de Emaús, era la mención que les traía a colación que el Papa Francisco en la misa esta mañana en Santa Marta pedía por los que están más tristes, más solos, los que se sienten o están realmente pasándola en mayor soledad esta situación. Bueno, muchos de ustedes que aunque estén en familia, probablemente sientan que, bueno, no pueden, y es lógico, no podemos ver a todos los que queremos y entonces no estar con el resto de la familia, los amigos. Hay Orly Marás que se suma también y pide por la salud de toda la familia, Marás Rodríguez. Y entonces especialmente gestos de caridad que podamos hacer. Ya el hecho mismo de rezar, ¿no? Fíjense que el hecho de rezar por los que la están pasando mal o peor que nosotros, o en esa soledad, ya es también una forma pero estupenda de hacerles sentir que estamos con ellos, que estamos a su lado y que como los discípulos de Emaús, nosotros lo queremos reconocer a Jesús en la explicación de las Escrituras y por eso toda misa trae también siempre sí o sí este alimento de la palabra de Dios y en la fracción del pan. Fracción del pan. Lo voy a hacer mención después también en la homilía, que, bueno, ustedes espiritualmente, sus hogares. Bien, entonces, todas las intenciones, les reitero que en un ratito más vamos a anular
la posibilidad de anotarlas, escribirlas o hacer comentarios. Al terminar la misa, nuevamente voy a abrir si se puede. Además, Instagram permite solamente una hora de transmisión, pero hemos empezado 15 minutos antes de la misa, así que vamos a tener tiempo. Y ya también los estoy invitando para mañana jueves, como habitualmente hacemos en la parroquia de San Lorenzo, todos los jueves la adoración a Jesús Eucaristía, y le agradezco a Anita Galindo que me ha hecho esta observación, este pedido de tener también la adoración a Jesús Eucaristía, que me parece excelente. Entonces mañana, cuando terminemos la misa, vamos a dejar expuesto el Santísimo una hora más. Vamos a cortar la transmisión, justamente por esto que les decía, de que Instagram parece, salvo que alguien después me lo explique y haya otra opción, ¿no? Vamos a cortar la hora de transmisión y vamos a hacer la adoración una horita más después de la misa. Así que será desde las 8:30, 9:20, hasta las 9:30, 10:20, una hora que nos dé la transmisión y tener todos la bendición del Santísimo también. Bueno, ahí suman más intenciones, que les agradezco, el eterno descanso de Oscar Agolino, lo pide José. Y ya sabemos todos, por supuesto, que las intenciones, más allá de que estén escritas o no, Dios las está viendo, las sabe pero perfectamente. Y también hoy, así como ayer hacía mención y pedíamos la intercesión de la Madre Tránsito Cabanillas, declarada beata, nada menos que por el Papa San Juan Pablo II, hace 18 años, y pedíamos también, ojalá pronto, su canonización. Bueno, también hoy tenemos una advocación muy bonita de la Virgen, tan extendida, y muchos de ustedes estoy seguro que le tienen tanta devoción, cariño, y que hoy ha sido, más temprano, la consagración internacional a la Mater, a la Virgen de Schoenstatt, esta advocación de Alemania, y que especialmente la popularizó y la hace llegar incluso hasta nosotros a través de los santuarios y toda la teología de la alianza, y realmente una enseñanza muy profunda y muy valiosa de la Santísima Virgen, que nos invita a esa comunión con Dios y entre nosotros. Entonces, a toda la familia de Schoenstatt, que hoy ha tenido esta posibilidad de la consagración internacional, y recordar todos nuestros santuarios. Nosotros aquí en Salta lo tenemos ahí en Tres Cerritos, desde hace unos 20 y pico de años, me parece que cumplieron las bodas de plata, si no me equivoco, el año pasado. Bueno, ahora mi mamá va a prender ya las velitas, pues ya estamos en la hora de empezar la misa. A los que se fueron sumando, les recuerdo entonces, los que ya han anotado sus intenciones, algunos que como yo, por ahí nos equivocamos en Instagram, entonces piden sumarse para transmitir en directo, pero interpreto que Cecilia, que no querrá ser una sacerdotisa, una diaconisa o una monjita. Guillo, no quiero tener problemas con Guillo, si te querés hacer monja a esta altura con tu marido, tus hijos, ¿no? O nietos también. Así que debe ser que algo han apretado mal ahí. Si yo aprieto bien ahora las cosas, teóricamente, ahí me dice Miguel Torresel, justamente, como él recién se suma, yo ya lo había dicho más temprano, que ahora vamos a desactivar los comentarios. Entonces participamos de la misa con todas las intenciones que han escrito o las que tiene cada uno, por supuesto, también. Como cada vez que nos sumamos para iniciar la celebración de la misa, y cuanto más en esta octava de Pascua, la fiesta, la alegría de Jesús resucitado, empezamos siempre cantando. Suelen cantar, suelen tambores, suelen guitarras, y hosanas a Dios. Renace el día, surge la luz, cantemos hermanos un himno a Jesús, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó.
almas hoy, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó, porque Cristo resucitó. Suenen tambores, suenen guitarras, y hosanas a Dios, de las heridas surge la luz. Andemos, hermanos, uniendo a Jesús. Nos marquemos todos con la señal de los cristianos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, queridas familias, queridos chicos, que el amor y la paz de Jesús, nuestro buen pastor resucitado, el Señor del milagro, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dispongamos el corazón, miremos realmente las actitudes, los pensamientos que tenemos en estos días, reconozcamos nuestros errores, las cosas que no estamos haciendo bien o que podríamos todavía mejorar. Y por todo esto te pedimos perdón, Señor. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que todos los años nos alegras con la celebración solemne de la resurrección de tu Hijo, concédenos, por tu bondad, que este júbilo alcance su plenitud en la Pascua del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Busquemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo tercero, para la primera lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, vamos a leer del versículo 1 al 10, Hechos de los Apóstoles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde.
Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo: «Míranos». El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina». Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo, llamado La Hermosa, y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. Aleluya. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Hagan conocer entre los pueblos sus proezas. Canten al Señor con instrumentos musicales. Pregonen todas sus maravillas. Alégrense los que buscan al Señor. Gloríense en su santo nombre. Alégrense los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su poder. Busquen constantemente su rostro. Alégrense los que buscan al Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. En toda la tierra rigen sus decretos. Alégrense los que buscan al Señor. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por mil generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Alégrense los que buscan al Señor. Gracias. Pueden buscar en sus Biblias el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, vamos a iniciar la lectura en el versículo 13. Es el evangelio que nos relata el encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús. Sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo el inocente reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto y ahora vive. Dinos, María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles, testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo, mi esperanza, y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente.
tú, Rey victorioso, ten piedad de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos los reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, les respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista. Y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un relato que lo hemos escuchado tantas veces, de este encuentro de Jesús con estos dos discípulos. No se dicen mayores precisiones. La tradición siempre mantuvo esto de que uno se llamaba Cleofás y que el otro sería un compañero, otro amigo, obviamente, del grupo, aquellos 72 que había elegido Jesús en algún momento. Algunos estudiosos de la Biblia dicen: ¿y por qué no podría haber sido la mujer de Cleofás? Claro, se iba con la esposa, triste los dos, a la casa, por eso lo hacen pasar también en la casa, a cenar, recién ahí los reconocen, después vuelven corriendo. Vaya a saber, no hay mayores precisiones. Sí dicen muchas veces los biblistas que cuando el Evangelio deja así como abierta una puerta, una posibilidad, sin dar muchas especificaciones, es para que ahí nos pongamos realmente cada uno de nosotros, en todos los personajes, pero en estas circunstancias más todavía. Y en este tiempo, y en estos días que nos toca vivir, que estamos a veces con el semblante triste,
y ellos mismos, ¿no?, al relatar todo, relatan los acontecimientos igual que lo que escuchamos en estos días a Pedro predicando el día de Pentecostés. Dicen lo mismo: Jesús, un hombre grandioso en obra, en milagros, en portento, lo condenaron injustamente, lo crucificaron, las mujeres fueron al sepulcro, unos ángeles se les aparecieron. Pero claro, lo cuentan no creyendo, sin entusiasmo, con la pólvora mojada, diríamos. O sea, el contenido lo tenían, pero les faltaba esa convicción y esa certeza, esa fuerza de que Jesús realmente ya había vencido la muerte con la resurrección. Y a nosotros también en estos días, a veces, si somos sinceros, nos falta también esa convicción de que estamos en las manos de Dios, para no estar en el día a día o haciéndonos planteos o futuribles o qué pasará, no pasará, ni qué decir cuando aparecen, bueno, esos mensajes catastróficos, apocalípticos, para sembrar miedo y para simplemente, a veces, bueno, como quien dice, llevar agua para su molino, muy triste. Pero, a ver, nos sintamos realmente en el pellejo de estos dos y sintamos cómo Jesús, qué gesto de amor, también en estos días, en nuestros hogares, cada momento que ustedes rezan y especialmente abriendo la palabra de Dios, ni qué decir ahora, participando de la misa y escuchando la misma, los mismos textos que se proclaman en todas las misas de todo el mundo en este día. Hay un mensaje claro del mismo Dios que nos habla, que ellos van a recordar después. No nos ardía el corazón cuando nos explicaba las Escrituras. Y ni qué decir en el partir el pan, que cuando finalmente lo reconocen, y cosa rarísima, habían caminado 10 kilómetros, no lo habían reconocido, por más abrigado o emponchado o cosas que llevaría Jesús, no lo habían reconocido, pero en ese momento también desaparece, no les da ni tiempo para retenerlo. Este cuerpo glorioso, tal vez resucitado de Jesús, humano, para hacer tocar las heridas, pero al mismo tiempo atraviesa las paredes, desaparece. No lo terminamos de entender, pero sí nos ubicamos nosotros en el lugar de aquellos dos, y hoy, 2000 años después, ¿cómo no sentir que Jesús también nos regale el calorcito, el fuego de la luz de su resurrección, de nuestro bautismo, de la fe de nuestros padres, nuestros mayores, de toda la iglesia, la fe que nos haga sentir que estamos realmente en las manos de Dios? No estemos entonces pidiéndole a Dios. La primera lectura también nos hablaba de estos apóstoles, que lo único que tenemos para darte es nuestra fe en el nombre de Jesús. Levantate, toma la camilla, quedás curado. Es la grandeza y el tesoro, es proclamar: Jesús está vivo, está resucitado. Y eso nadie nos lo puede quitar, y no es un espejismo, no es una sugestión. Es alguien que ya nos garantiza esa vida, esa felicidad verdadera. Le vamos a pedir a la Virgen, les hacía mención antes de empezar la misa, cuando nombrábamos también algunas intenciones. De paso, a los que se van sumando, está anulada la opción de agregar ahora intenciones o sumar los corazoncitos, los deditos, las manitos, porque algunas personas me decían que se distraen por ahí con esa opción. Pero bueno, al terminar la misa, de nuevo, si se puede, la habilitaré. Y antes algunos ya habían escrito muchas intenciones, y les comentaba qué linda vocación, la invitación de la madre tres veces admirable, la Mater de Schoenstatt, que hoy fue también una consagración internacional, ella que nos invita a la alianza con el Padre y todo lo que significa en la teología y nuestra, incluso aquí en Salta, ¿no?, nuestro pacto de fidelidad, nuestra alianza: somos tuyos, vos sos nuestro. Que esto se lo digamos al Señor en manos y en el corazón de nuestra Madre la Virgen. Y termino: el Papa pedía esta mañana, a raíz de este Evangelio y de la soledad o la tristeza de aquellos dos discípulos, que especialmente con nuestra oración y con gestos también concretos de caridad, de llamadas, de mensajes, de una ayuda económica, cuánta gente hay que se preocupa, no solo por la familia, sino por personas mayores o solos que pueden haber en el barrio, en el edificio, donde fuera. Bueno, que a ellos, a los que la están pasando tal vez anímicamente peor,
les hagamos sentir también nuestra oración, nuestra caridad. Que así sea. Para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de la Santa Iglesia. Acepta, Padre, con bondad este sacrificio de nuestra redención y obra en nosotros la salvación que nos conceda la verdadera felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Padre, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso el mundo entero desborda de alegría y también los coros celestiales cantan un himno a tu gloria diciendo sin cesar: santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen
y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la has alegrado con la resurrección de Jesucristo, Señor nuestro, y con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros familiares y seres queridos que ya han partido a tu encuentro. Especialmente a todos los que queremos recordar en esta Santa Misa, a ellos y a los demás difuntos, cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, San Lorenzo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Agradezcamos que el mismo Dios nos abre los ojos, el corazón, con su palabra, con su presencia eucarística, con las obras de caridad, lo descubrimos también en nuestros hermanos. Y por eso ahora rezamos todos unidos, como el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo de la paz.
pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hagamos todos la comunión espiritual. Querido amigo Jesús, que te quedas vivo, real, resucitado, en tu cuerpo y en tu sangre, en el pan y en el vino consagrados. Quisiera recibirte ahora también sacramentalmente. Como no puedo hacerlo, te pido, confío, que vengas espiritualmente a mi corazón. Discípulos reconocieron al Señor al partir el pan. Aleluya. Oremos. Señor Dios nuestro, Padre de misericordia, los sacramentos de tu Hijo que hemos recibido nos renueven espiritualmente y nos conviertan en nuevas criaturas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que descienda sobre todos ustedes, sus familias, sus intenciones, les acompañe, los fortalezca la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Nuestra Señora de Schoenstatt ruega por nosotros. Para los que se han sumado ya promediando la misa o apenas empezándola, les recuerdo que mañana jueves, como todos los jueves en la parroquia de San Lorenzo, tenemos la adoración al Santísimo. Al terminar la misa en este horario, vamos a interrumpir la transmisión y vamos a comenzar nuevamente al instante, a los minutitos nomás, con el Santísimo, una hora de adoración al Santísimo desde los hogares. Así que no solo la misa 8 de la noche, sino más o menos como ahora, 8 y 35, 8 y 40, hasta 9 y 35, 9 y 40, que es lo que permite Instagram en vivo transmitir una hora exacta, adoración al Santísimo. Y así como habíamos anulado la opción de comentarios, de agregar intenciones, si puedo ahora lo voy a habilitar un momentito en el canto final, en alguna aleluya que queda
sonando, para los que quieran también sumar ya desde ahora sus intenciones. Hemos celebrado la misa, nos vamos, nos quedamos con alegría y en paz, aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios, aleluya, aleluya. Cantemos todos a la Virgen. Aleluya.
solos, buscamos mil maneras de vencerlo de una vez. Es el crisis, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 9 y has salido, aplaudir en tu ventana me dan ganas de llorar. Mi puerta al empezar.